Kaixo, arratsaldeon ni Julen Mendoza naiz, Urete Errenteriatik. Gazteleraz egingo dut igual, ja bi interbentzio euskeraz izan direlako. Bueno, lo cierto es que a mí hay una cosa que me interesa de verdad, ¿no? Es la gestión de las contradicciones. Me interesa desde el punto de vista de H. Bildu como movimiento y desde una visión de izquierdas, entre otras cosas porque también considero que quizás nos ha faltado ambición a la hora de gestionar las contradicciones, ¿no? Existe Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, que tiene un trabajo realizado sobre las tensiones creativas de la revolución y habla de una de las tensiones creativas, una de las contradicciones que es la flexibilidad hegemónica contra la firmeza versus la firmeza del núcleo social, ¿no? Bueno, aquellos que, por ejemplo, en Orereta cogimos el reto hace 5 años de gobernar, lo hicimos con la firme convicción de que lo teníamos que hacer aportando a un proceso, ¿no? A un proceso que iba mucho más allá de lo local, a un proceso que se situaba en Euskal Herria, y nuestra labor, yo siempre lo entendía así, se trataba de aportar al elemento más fundamental de ese proceso, que es la acumulación de fuerzas, ¿no? Y esa es la flexibilidad hegemónica que habla Álvaro García Linera, ¿no? Cómo conseguimos nuevas capas sociales, cómo conseguimos que nuevos sectores sociales se incorporen a un proceso de emancipación. Pero está nuestro núcleo social, y ahí está la firmeza del núcleo social, está nuestro núcleo social, que es el corazón, es el alma de todo ese proceso, que también pues está ahí y que existen esas contradicciones. Bueno, en definitiva, Hernando, ahora que vas a ser lehendakari y teniendo ese reto de sacar a todo un país hacia un proceso de emancipación, hacia un proceso de transformación, la pregunta es, ¿cómo se compaginan esas dos contradicciones, esos dos niveles? ¿Cómo conseguimos interiorizar la envergadura desde el punto de vista de la izquierda? ¿Cómo conseguimos interiorizar la envergadura en las transformaciones? Porque creo que a veces no las interiorizamos con todo lo que eso supone. ¿Cómo conseguimos gestionar esas contradicciones con ambición? Y, en definitiva, ¿cómo? La pregunta es, ¿si salimos a ganar o simplemente salimos a participar? Esa es la pregunta. Con respecto a las contradicciones, ¿cómo se gestionan las contradicciones? Yo suelo decir medio en broma que con mucho cuidado y con mucha paciencia. Lo que quiero decir es que me da la impresión que a veces se hacen valoraciones en el sentido de creer que los procesos son lineales y que los procesos no tienen contradicciones. Todos los procesos tienen contradicciones, y si no, no serían procesos. Serían otra... No hay ningún proceso lineal, no hay ningún proceso de liberación nacional que ha empezado un día y ha seguido recto y ha continuado hasta el final. Ha habido muchos procesos de liberación que han fracasado, muchos procesos de liberación que han sido derrotados. Y lo que nosotros podemos decir con una cierta satisfacción es, o con muchas satisfacciones, después de 500 años de ocupación, después de estar sometidos a 2 estados poderosísimos en el centro de Europa, todavía el independentismo tiene para este país un proyecto, y tiene un proyecto que además suma muchas voluntades. No todas las que quisiéramos, pero sí muchas más de las que quisieran los estados. Y por eso creo que tenemos que tener suficiente confianza en nosotros mismos. Hay un aspecto que me parece fundamental, y es cómo se gestiona un núcleo que está en determinadas posiciones, probablemente más avanzadas que otros sectores, y cómo conseguimos que esos otros sectores se sumen a ese proyecto. Y creo que la responsabilidad principal no es de esos sectores, es del núcleo. Quiero decir que los que estamos en ese núcleo militante, independentista, de izquierdas, en las diferentes formaciones políticas, pero ahora me estoy refiriendo sobre todo aquí a la izquierda abertzale, tenemos que entender que evidentemente una cosa somos nosotros y nosotras, otra cosa es el Frente Amplio, otra cosa es el país y otra cosa son los objetivos que planteamos como objetivos prioritarios. Y nosotros tenemos que sumar. No hay proceso independentista sin suma. Restando no alcanzamos nuestros objetivos, los alcanzamos sumando. Sumando, manteniendo nuestros principios y valores, pero siendo lo suficientemente inteligentes como para pensar que esas contradicciones que son inherentes a todo proceso político de liberación hay que gestionarlas de manera inteligente, sentados alrededor de una mesa, sin crispación. Y eso exige que el núcleo militante sea consciente de eso y defienda eso. Y dos, necesitamos hacer una cierta pedagogía en este país. En este país siempre se ha sido o de Gorospe o de Marino, o de la Teti o de la Real o de la Aves o de los Asuna,
o de Chillida o de Oteiza, o de los Mendoza o los, los Guevara, o de los carristas o de los liberales, o de otras cosas que ni voy a mencionar. Y lo que quiero decir es que eso ha dejado un pozo en el país, y sigue, y si tenéis ocasión de leer a Sarrionendía en su último libro, leerlo, por favor, porque me parece un libro muy bueno. Eso ha dejado un pozo en el país que, en muchas ocasiones, limita incluso la forma de hacer los debates. Yo sigo pensando y suelo estar, normalmente advierto muchas veces de una cosa que me parece relevante en este sentido, y es, no sabemos debatir. Yo el primero, ¿eh? No sabemos debatir. Todos los debates son a vida o muerte. Todos. Todos. No hay un debate que no es importante. Todos los debates son importantes. Todos los debates son estratégicos. En todos los debates se juega el futuro del país. Si este debate lo hacemos mal, se muere Euskal Herria. Y creo que hay que plantearse las cosas con una cierta serenidad y con un cierto estado de ánimo un poco más tranquilizador. Y en segundo lugar, en los debates todas las posiciones son respetables. Se puede criticar las posiciones con dureza dialéctica, se puede ser muy firme en los principios, se puede ser incluso muy intenso a la hora de, defender tus posiciones y a la hora de criticar las posiciones que consideras por responsabilidad que tienen que ser criticadas. Pero una vez que se debate, todas las posiciones son respetables, se toma una decisión y esa decisión vale para todos y todas. Creo que ese es uno de los argumentos que deberíamos de poner encima de la mesa para incluso superar este estado en el que las contradicciones parece que ocupan el carril central de nuestras estrategias, cuando realmente nosotros tenemos una contradicción principal y son dos estados que no nos dejan decidir como país, dos estados que siguen planteando una dinámica de etnocidio nacional y que, por lo tanto, a los que tenemos que hacer frente. Por eso lo que quisiera decir es debates constructivos, críticas constructivas, máximo respeto y al final decidimos de manera colectiva. Y una vez que se decide de manera colectiva, todos a una, porque ellos y ellas nos quieren, los estados me refiero, divididos y enfrentados. Y nosotros no podemos generar un proceso ilusionante si no estamos unidos, si no somos capaces de criticar, de autocriticarnos, de debatir hasta el final, con la contundencia que haga falta. Pero si al final llegamos a una conclusión, todos a tirar del mismo barco.